opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Señoras y señores, estamos entrando a la dimensión real y virtual. Momentos. Así está construida la vida. Música, viajes, comida, arte. Con Ricky y Billy, soñando el camino. Con ustedes, la máquina para bailar. Rupel Stinsky. Rupel Stinsky. Comenzamos. ¡Ey! He llegado. Buenos días. Y estoy lista para nuestro primer programa al aire. Gracias a Proyecto Radio MX por este espacio. Hoy, eso. Hoy vamos a conocer el origen de nuestro nombre, Rikimbili. ¿Tú sabes qué es un Rikimbili? Bueno, ¿quieres saber sobre la empatía? ¿Dónde puedes viajar este fin de semana? Y tomarte un delicioso cafecito, no te vayas. El teléfono en cabina es el 55 64 18 82 80, y en Facebook nos encuentras como Proyecto Radio MX. Así es que vamos a darle de verdad. Comenzamos. Rikimbili, soñando el camino. Vestido, ropa, imagen, tecnología, cosas indispensables. Pero sin inclusión, no sale del corazón. Hoy tengo un tema bien interesante para esta parte de que a nosotros los mexicanos nos gusta y nos llena de orgullo, sobre todo con el personaje que les voy a presentar el día de hoy. Es importante el rescate de las lenguas indígenas, ya que éstas no han muerto, y pues para muestra un botón. Irma Pineda Santiago, la maestra, la poetisa, la mujer originaria de Juchitán, Oaxaca, promotora y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, la voz en la ONU, en zapoteco sus lazos y raíces y en español su cariño por México. En 2020 asumió el cargo para representar la voz de los pueblos indígenas y de toda Latinoamérica y el Caribe. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del Istmo y del proyecto docente. Autora de varios libros de poesía bilingüe en zapoteco y en español. Ha sido becaria del Fonca y ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte Mexicano. Bien dicen que las lenguas originarias de México no han muerto. Tienen vida, como en los antiguos códices. Hoy se cultiva la palabra indígena y esta cobra en el papel para mostrar la literatura de antiguas raíces que paradójicamente son también nuestras voces. La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. Aquí, Irma Pineda. La ano, sadu darunos tiyanu, chingilla gangala ano, la acagudi y cabandanes así uno, Chingigienga la anu, la acagúnica que gusiandanu. Nuestra palabra seguirá siendo canto. Somos hijos de los árboles que darán sombra a nuestro camino. Somos hijos de las piedras que no permitirán el olvido. Este poema es parte del libro La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. Y si están en la Ciudad de México, lo pueden conseguir directamente con Sebastián Ávila en el 56-13-32-7307. Muchas gracias, maestra Irma. Te mando un abrazo hasta Juchitán, Oaxaca. Volvemos.
Ay, esta canción para todas mis amigas hoy en el Día de las Moteras, 19 de octubre. Y esta cantante, Celeste Show, una cantante de hip hop londinense, nacida en 1985, que habla perfectamente el español. Y bueno, con mucho cariño para ellas. Les voy a presentar a quien me acompaña en esta ocasión, que es César El Sonero. Bienvenido. Y no entendemos. Y lo que entendemos, pero no vemos. Con César El Sonero. Pistas. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos ciberescuchas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo, feliz, me presento. Soy César El Sonero. O El Sonero César. El orden de los factores no altera el producto. Muchas gracias, Adriana Ropeltinsky. Es un placer compartir contigo micrófonos y estar aquí en Ricky Billy, soneando el camino. Sí, un camino que comienza el día de hoy, 19 de octubre, que casualmente es un día antes de mi cumpleaños. Eso creo que es un buen presagio. Gracias, por supuesto, a Proyecto Radio MX con sentido social, que la verdad es que muy, muy buenos anfitriones. Muchas gracias por permitirnos estar ahora en estas cabinas. Muchas gracias, por supuesto, unas cabinas muy bonitas. Estamos transmitiendo desde Santa María la Ribera para todo el mundo. Les recuerdo que tenemos un teléfono para que puedan estar en contacto con nosotros, 55 6418 8220. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, por supuesto alguna petición, con mucho gusto vamos a estar aquí atendiendo sus llamadas. El día de hoy quiero decirles que estamos estrenando este programa con varias secciones. Espero que les guste. Esta sección es lo que vemos y no entendemos, y lo que entendemos pero que no vemos. Hablaremos de cosas cotidianas que no sabemos cómo funcionan, pero que sí nos damos cuenta que sí las vemos, y de otras que en realidad sí las vemos, pero no sabemos cómo funcionan. Cosas extrañas, pero el día de hoy, ¿cómo funciona el método de pago? Ese es nuestro primer tema del día de hoy, que la verdad es que es un tema que se me hizo muy interesante, que lo vemos, pero pocos entendemos cómo funciona. ¿A poco no es sorprendente que llegues a un lugar y te cobren con el celular? Dices, ah, caramba, ¿y de dónde salió el dinero? ¿Por dónde pasa? Como en aquellos tiempos, cuando empezó la radio precisamente, que estamos ahora disfrutando el día de hoy a través de internet. Así de sorpresivo era la vida en esos momentos, ¿no? Pues el día de hoy nuestro tema es cómo funcionan estos cobros digitales. Pagan con su celular, qué impresionante, ¿no te ha pasado que te quedas sorprendido? Puedes imprimir tu recibo, puedes empezar a cobrar de una forma segura, porque lo puedes hacer a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Para que lo puedas compartir además por donde tú quieras, expandir, si tú te dedicas, tienes algún negocio, expandir tu negocio de una manera impresionante. Puedes cobrar a través de un chat, a través de redes sociales. Recibes tus pagos a través de cualquier lugar. Híjole, eso es impresionante. A mí me ha dejado porque es como si tuvieras una chequera, una billetera online. Híjole, es impresionante. Trae muchos beneficios. Estás al alcance de la última moda. Estás en la tecnología avanzando y lo haces de una manera práctica. Y es práctico porque ahora en la actualidad mucha gente ya estamos acostumbrados a no traer dinero en el bolsillo, a no traer billetes, no traer monedas. Es un mercado que se está ahora expandiendo y ya en la mayoría de los negocios, ya pueden hacerlo. Cuentas con una cuenta personal o incluso puedes tener una cuenta donde tu dinero se está invirtiendo y puedes también entonces multiplicar tu dinero. Es una cosa preciosa. De eso vamos a estar hablando aquí en esta sección, de lo que vemos y no entendemos y de lo que entendemos pero no vemos. Así es que va a estar muy interesante. Yo te invito que todos los martes aquí estemos en esta sección y por supuesto si tienes algo interesante que compartirlo lo hagas a través de nuestras redes sociales. Bien, pues vamos a continuar. Adriana, adelante por favor. Gracias, César. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a bailar. Vamos a sacudir un poco el cuerpo con este cubanazo llamado El Micha, que tiene una tremenda voz, y el caballero de la salsa, que es Gilberto Santa Rosa. Espero les guste. Suma y resta.
¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la afición al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56-1883-3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. Del estrés diario, ¿te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55-36-68-43-33 o en Facebook, arroba Dharma, by Verónica Samperio. Oiga, ¿y cómo se anda? Ay, otra vez ando por aquí. Gracias, gracias, gracias. Bien, bueno, pues en esta sección vamos a hablar de los viajes que puedes hacer en fines de semana. Y bueno, como yo soy muy vaga, me gusta rodar en mi motito. Y mi motito se llama Retzenge, que significa viajero. Entonces, imagínate, ¿no? Es una propuesta. Sí, mi motito. ¡Wow! Gracias, gracias aquí que sacaron su sonido de motor. Bien, entonces. Y pues como hoy es el día de la mujer motera, me atrevo a decir que es muy importante que las mujeres tengan un espacio y un lugar ahora aquí en las motos. ¡Oh, yeah! Sí, le mando así unos super saludos a todas las chicas Sim que me están escuchando, a Erika, Lucierna, Gadifra, Ale, Alicia de Alba. ¡Ay, gracias! Saludo hasta Zacatecas con las Catrinas, mis amigas las Catrinas, qué bellas son todas ellas. Entonces, muchas gracias por estarme escuchando. Y pues esta sección es la que más amo. Les voy a contar. Esta vez viajé al hermoso estado de Querétaro. Puedes ir, es una ruta totalmente off-road. Sí, se puede llegar por la carretera 57, que es la que te conecta de la Ciudad de México hacia el bello estado de Querétaro. Fui guiada esta ocasión por mi amigo David, que le mando un gran saludo también, que anda por ahí. Y a esta ruta la nombramos Ruta de Vagones Olvidados. Te voy a contar por qué. Es un lugar totalmente místico. Para llegar hay que tener la ruta, que con mucho gusto la compartiré en mis redes y en mismo Proyecto Radio MX para todo motero o motera que tenga la curiosidad de visitar ese lugar.
Entras, es un camino de terracería, son más o menos 10 kilómetros de terracería. Hay lugares complicados, pero cuando tienes una moto doble propósito o una moto que pueda entrar sin ningún problema, vas a disfrutar mucho el camino. Estos vagones guardan una historia, bueno, terrible, eso sí lo tenemos que decir. Pero es impresionante, la ruta es mágica y como les dije, los paisajes son increíbles. Esta historia, me di a la tarea de buscar a los oriundos del lugar para que me contaran por qué los vagones estaban olvidados. Y les voy a contar. Están desde 1945 olvidados en la estación Casaderos, porque es el pueblito que continúa con el límite de Hidalgo hacia Querétaro. Entonces, la estación se llama Casaderos, que así también se llama la localidad, y está muy cerca de San Juan del Río. Resulta ser que iba un tren de pasajeros y un tren de carga. Ese tren de carga comunicaba de la Ciudad de México hasta Laredo. Entonces, en la madrugada, dieron mal la orden para poder arrancar los trenes y chocaron de frente. Ya se imaginarán, pues fue toda una catástrofe. Y en ese momento, el presidente que estaba en México, que era Lázaro Cárdenas, dentro de una gira del país, pidió que se trasladara a él para poder ayudar a todas las personas que habían sufrido este percance. Pues hubo incendios. Uno de los vagones, por ejemplo, cuentan que traía insumos azucareros, entonces todo eso pues complicó más, mucho más la ayuda. Cuentan que desde ahí la estación Casaderos quedó bloqueada y esos vagones están olvidados desde 1945. Entonces tendrían que irlos a conocer. Son alrededor de 6 o 7 vagones. Algunos son cuadrados, otros son redondos y bueno, pues están llenos de historia. Y esta vez, pues los quería invitar a que los fueran a conocer. Espero les haya gustado. Y bueno, pues ahora nos vamos a una cancioncita. ¿Les parece? Aquí les presento a la maravillosa Annie Lennox, una cantante activista escocesa de ya hace mucho tiempo, y espero les guste mi selección.
Continuamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, sí, a través de internet, a través de estas plataformas que a veces son sorprendentes. Cada que uno se monta a estas plataformas puede darse cuenta del alcance que podemos tener a través del ciberespacio y de poder llegar a mucha gente. El día de hoy vamos a hablar aquí en Lo Curioso. Tenemos esta sección que vamos a estar hablando durante varios programas. Hoy, por ser el primero, pues trataremos de explicar de qué se trata cada sección. Pero la verdad es que es muy interesante porque tenemos la oportunidad de transmitir muchas ideas, lo que nos inquieta, lo que vemos, lo que de pronto nos sorprende. ¿A poco no? La vida está llena de tantas maravillas que hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. La vida solo es una, y es que hay que seguir adelante. El día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es que a mí me encanta. Es el tema de la historia del café. ¡Ay, qué rico! ¿A quién no se le antoja un cafecito mañanero? Incluso durante todo el día, pero siempre para comenzar el día, un buen café siempre es necesario. ¿A poco no? Fíjense nada más. Yo creo que si el hombre colonizara Marte, una de las cosas que pondría sería una cafetería. En todos lados, en todos los estados, en todo el mundo existe una cafetería. El café es una de las bebidas más complejas de preparar. ¿Sabías tú eso? Es una de las bebidas más complejas de preparar por su sentido, por su olor, por todo lo que lleva y por supuesto por su sabor. Híjole, el café. ¿A quién no le encanta el café? Levante la mano a quien no le encanta el café. La verdad es que a mí es una de las bebidas que son necesarias, que ya son parte de la vida cotidiana. El café, por supuesto, es el segundo. Fíjate nada más este dato, es impresionante. El café es el segundo producto legal más comercializado en el mundo. Es el café después del petróleo. Sí, así es. El café es impresionante, pero es el producto legal más comercializado en el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Híjole, qué bonito, qué bonito. Fíjate nada más cómo una semilla tan pequeña tiene un impacto político, un impacto social, un impacto económico, que la verdad es que a mí me sorprende. Por eso es que el día de hoy decidimos hablar de este tema, porque hablar del café es hablar de esa pequeñita cosa, de esa semilla que te aloca, de esa semilla que te sirve, de esa semilla que es necesaria. Se consumen al año normalmente unas 500,000 tazas de café al año. Son datos que nos han dejado con la boca abierta. Pero la verdad es que en todo el planeta por las mañanas se toma café. En todo el planeta. Así, el lugar más escondido, el lugar más inesperado que tú te imagines, ahí se encuentra el café. Así es que todas las mañanas, es más, si pudiéramos tener como una toma panorámica del mundo, podríamos encontrar que el café es humeante. El mundo es humeante del café. Qué bonito, ¿no? Qué rico el aroma a café. Incluso hay algunas lociones, algunas fragancias que ya están hechas con este olor, porque es tan rico, es tan sabroso. Fíjate nada más, es de colorcito negro, es el colorcito negro que nos encanta, pero que también nos aclara la mente. ¿Alguna vez a ti te ha pasado eso? Que de pronto dices, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo resuelvo esto? Tengo esta duda, ¿cómo le hago? ¿En dónde encuentro la solución? Te tomas una taza de café. Y el tener ese olorcito humeante, híjole, te aclara la mente, ¿a poco no? Fíjate nada más cómo esta semillita negra te aclara la mente. Si no existiera el café, te voy a platicar algo, que si no existiera el café, la gente entonces enloquecería. Porque el café es, de una manera, te ayuda a bajar un poco la intensidad, pero sin dormirte. Es decir, te ayuda a aclarar tu mente, te ayuda a visualizar mejor las cosas. Entonces, una tacita de café por la mañana siempre, siempre es buena. De la semilla a la taza, este proceso del café que hay que analizar, hay que estudiar, la verdad es que nos vuelve locos. Porque tú lo podrías visualizar de una manera muy sencilla, como que solo es una semillita, pero no. La verdad es que este grano verde escondido en la cereza roja del cafeto, wow, cuando uno lo ve, no lo analiza, lo huele. Fíjate nada más, el café se descubre por primera vez en Etiopía. Sí, allá. En ese lugar recóndito, en ese lugar que ni siquiera te imaginas tú que existiera, ¿no? En algún momento. Pero Etiopía fue el lugar donde se descubre por primera vez el café. Mientras un hombre cuidaba a sus cabras, yo creo que por ahí salió la frase de se te van las cabras al monte. Porque mientras un hombre cuidaba de sus cabras, siempre para llamarlas tocaba música. Y pasó un día, sucedió un día, este hombre se llamaba Kaldil. Este era su nombre. Entonces un día llevó a
Gilboa estaba cuidando sus cabras y bueno, de pronto comenzó a tocar la música para reunirlas, para regresar a casa y no veía a ninguna de las cabras. Entonces, un poco sospechoso, comenzó a buscarlas por el lugar donde estaban. Las descubrió en un solo lugar. Y lo impresionante es que las cabras estaban muy alegres. Las cabras estaban felices, estaban balando. Ese es el sonido que hacen las cabras. Las cabras estaban balando y entonces se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo porque ni siquiera respondían a la música que él estaba tocando. Las vio muy alegres, muy felices, balaban. Entonces se dio cuenta de que habían comido, ¿qué creen? Granos de café. Él lo probó, híjole, fue impresionante, pero él probó este fruto y entonces, ¿qué creen que sucedió? Fue algo curioso porque entonces, al momento de probar este fruto, también él se puso alegre, se puso a cantar, se puso a bailar. Y lo más impresionante que narra la historia es que se puso a escribir poesía a su mujer. Sí, le escribió una poesía a su novia, gracias a la semilla que él había comido. Es interesante, ¿a poco no? Es muy interesante cómo se descubrió el café. Por supuesto que ha levantado mucha polémica. El café comienza como un suave té en el siglo XV y alguien se le ocurre tostarlo. Y de ahí viene este saborcito que aún así se potencializa al tostarlo. En Etiopía es una bebida familiar, una herencia, un orgullo. Saber preparar café es un orgullo. En Etiopía son las mujeres, únicamente las mujeres, las que se pueden dedicar a tostar el café. El café quita el deseo de dormir, por supuesto, pero fíjense que en el año 1511 el Corán castigaba a la gente. Fue en esa época donde apenas se empezaban a descubrir cosas y por supuesto a prohibirlas. Pero en 1511, en el año 1511, el café, quien tomaba café era castigado incluso hasta por la muerte, ¿eh? Era una bebida prohibida. Era una bebida prohibida por lo que provoca el café, sí. Pero fíjate, pasaron los años, después llegamos a Turquía, que por supuesto era conquistada por Etiopía, y por supuesto llevaron el café, y entonces de ahí surge que el café está diseñado para hacer reuniones, para hacer de una manera social. Por supuesto, hablamos de que el corazón quiere un amigo, pero el café quiere solo una excusa. El café es un buen pretexto. ¿A poco no todos dicen, sí, vamos a tomarnos un café, incluso para reunirte, para cerrar un negocio, para hacer un trato, para ver con alguien? Dices, oye, ¿y si nos tomamos un café y platicamos? Qué bonita frase, ¿no? Qué bonita frase. De pronto, el café se vuelve esta parte social, esta parte inclusiva, para poder hacer estas reuniones, para ver a un amigo después de mucho tiempo, ¿qué es lo que dices? Oye, ¿nos vemos? Y nos tomamos un café. ¡Ah, qué sabroso! Fíjate nada más, por ahí del año 1683 en Francia, donde por supuesto se tenían esclavos, se dedicaban a trabajar el café. La primera cafetería en Europa se llama la Bodega Azul y se encuentra por supuesto en Viena, y es aquí donde comienzan a usar el azúcar y a usar la leche. Ahí comienza a tener estas transformaciones. Por supuesto, si hacemos este viaje, este recorrido desde donde comenzó la historia del café, podemos llegar y viajar hasta Italia, hasta Europa, y el café se veía de una manera negativa. Hay cafeterías que de pronto uno podrá decir, oye, es la primera cafetería del mundo, qué bonito. Pero tuvieron sus problemas, tuvieron sus formas de decir, ¿sabes qué? El café está prohibido, es una bebida que enferma, es una bebida que provoca muchas cosas. Pero el café es mágico, ¿a poco no? El café te relaja, pero no te quita la energía. Quien se toma un café dice, oye, es para aclarar mi mente, es para estar tranquilo, para estar relajado, para estar de una manera en comunicación social. El café es esa bebida que une a mucha gente y por supuesto es un buen pretexto para, les decía hace un momento, para estar con la familia. Incluso es una parte que dicen, oye, a la hora del café se toma aquí en este lugar de esta manera. El café es como un teatro en la vida, rodeado de gente. Y es la verdad de una manera sabrosa, es una de las bebidas más ricas, más vendidas, les mencionaba al principio. Consideraban que el café era un ambiente intelectual, era un ambiente, por supuesto, que siempre genera, que siempre te lleva al comercio. En el año de 1709, el café ya se cultivaba en Haití. Y ahora hay muchas formas de preparar, que el expreso, que con leche, que sin leche, que con azúcar, que sin azúcar, que un café latte, que un... Hay maneras de tomarlo impresionante. Ya casi van a ser las 11 de la mañana. ¿Y tú? ¿Ya te tomaste tu café? Esto es Kiki Billy, soñando el camino.
En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿De tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. Escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Oye, Dios, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. El nombre de este programa, de este bello programa, les voy a contar. Hace muchos años yo estoy casada con la isla de Cuba y pues bueno, quiero compartirles que el Rikimbili era una bici o una moto criolla, tal cual. Y ahorita les voy a platicar por qué. Exacto. Una Rikimbili, porque tal cual era una motito, fabricada artesanalmente en aquellos años de los 40, 50 y después se hizo como parte de la comunidad cubana. En la isla de Cuba el transporte siempre ha sido algo complicado. Entonces la gente en sus casas agarraba el motor de la lavadora o el motor de alguna podadora y lo ponía artesanalmente en una bici para poderse transportar más rápido o en una misma moto de piezas que se tenían de las motos desmanteladas, aquellas rusas que llegaban en ese momento. Recordemos que la URSS, antes de independizarse como Rusia, pues era amiga y aliada de Cuba. Y entonces había muchas motos rusas, hasta la fecha las hay. Algunas, bueno, pues están ya totalmente manejadas por los mismos cubanos, porque esto es 100% cubano. Y entonces decían, ¿y dónde está Carola? No, dando una vuelta en su Rikimbili. Entonces de ahí viene el nombre de Rikimbili. El Rikimbili es eso mero, las motos. Ustedes saben que aquí su servidora pues es amante de las motos. Y bueno, en Cuba tuve la oportunidad de viajar en una Rikimbili. Ahora, como dato curioso, a esta mecánica y forma que hace el cubano, llamándola criolla,
ahí está el servicio de la población, pero obviamente no es validada por el gobierno. Entonces, tienen que andar los riquimbilis como trabajando por debajo del agua, ¿saben? Esto es por lo mismo del sistema. También les quiero platicar que hay un nuevo filme, encontré que había un nuevo filme de Fernando Pérez, un cubanazo, que lleva como título Riquimbili o el mundo de Nelsito. Nelsito, en la sinopsis de la película, es un adolescente autista de 16 años que logra escapar de su casa y tiene un choque automovilístico. Entonces, estando en el choque, llegan pues las demás personas, empiezan a verlo y él empieza a ver más allá de cada persona. Empieza a verles el lado oscuro, qué es lo que traman, qué es lo que piensan, porque en ese choque quedó con esa habilidad y bueno, pues es bastante simpática la película, ¿va? Espero que les haya gustado la historia del Riquimbili. Es muy agradable siempre tener un Riquimbili dentro de nuestro corazón porque es lo que nos hace el motor de nuestra vida. Ahora les voy a regalar una canción. Esta canción es de Son de Calavera, Calavera Carnaval. Venga. Estamos conformados por espíritu, por alma y por cuerpo.
al espíritu hay que alimentarlo, al alma también y por supuesto al cuerpo, pues ni se diga, ¿no? Un buen desayuno, una buena comidita, pero al alma y al espíritu siempre es necesario. Por eso, el día de hoy hablaremos de esta palabrita, la empatía. Hemos escuchado mucho de esta palabra, de ser empáticos. Ay, que no tienes empatía. Ay, qué persona, no tiene nada de empatía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la empatía? Es la participación afectiva de una persona que en realidad es ajena a ella. Es decir, que generalmente se relaciona con los sentimientos de otra persona. La empatía es esa capacidad que se tiene para percibir los sentimientos, los pensamientos y las emociones de los demás. Por supuesto, basada en el reconocimiento del otro, basada en el reconocimiento del que tenemos enfrente. Es decir, capaz de entender la situación, capaz de entender los sentimientos que está viviendo la otra persona. Es la capacidad de entender esos sentimientos, por supuesto las emociones de la persona con la que convives, de la persona con la que trabajas, con la persona incluso en el autobús, en el transporte, en el camión. Eres empático tan solo de reconocer. Fíjate que es importante no confundir esta palabra con compasión. Vamos a hablar de algunos puntos interesantes, porque para ser una persona empática debes reunir una serie de características. Número uno, tener sensibilidad y sentir lo que otros sienten. Las personas empáticas son sensibles y entienden los sentimientos de los demás. Número dos, te gusta escuchar. Híjole, escuchar de una manera activa, es decir, no se limitan solo a oír, se concentran en lo que están escuchando. No solamente oyen, sino también escuchan. No son extremistas, no creen que todo sea blanco o negro, sino que encuentran que la vida tiene esos matices grises. Son respetuosos y tolerantes, siempre encontrando ese respeto. Pongamos un ejemplo rapidísimo. Toño y Pedro, dos hermanos. Uno tiene problemas con un mecánico y toma una mala decisión de ya no pagarle. Entonces el hermano dice, oye, te entiendo, pero no es la manera de responder. Es decir, eres empático, entiendes las situaciones. No siempre das el avionazo, como decimos. No siempre das la razón. Si eres respetuoso y también eres tolerante. Entiende la comunicación no verbal. Cree en las bondades de las personas. Cuando conoces a alguien, aunque sea una persona que tiene mala fama, pues suponen que es una persona buena. Es decir, tú, aunque tú digas, a ver, me han dicho, he escuchado de esta persona que es una muy mala persona, tú siempre crees que es buena persona hasta no ver lo contrario. Las personas que tienen empáticas hablan con mucho cuidado. Miden siempre sus palabras porque saben que según como digan las cosas pueden hacer daño a la otra persona. Intentan ser cuidadosos y expresarse con tacto, teniendo el menor impacto negativo en el otro. Dicen por ahí que tu boca, tu lengua puede encender un pueblo. Es decir, todo lo que hables, todo lo que digas provoca mucho en las personas, provoca mucho en la gente. Entienden que cada persona es diferente. Esa es una característica muy importante de una persona empática. Entender que cada persona somos diferentes. Comprenden que cada persona tiene una necesidad, que todos somos diferentes. Saben tratar a cada persona acorde a sus circunstancias. Cuando entendamos eso y podamos de pronto distinguir entre un hijo y otro hijo, saber que son diferentes, entre mamá y papá que son diferentes, cuando entendamos eso, nuestra convivencia será mejor. Y para terminar, en resumen, la empatía es la habilidad que puede tener una persona para ponerse en el lugar de otro. Es decir, la empatía se puede entrenar, desarrollar mediante la escucha activa, el respeto y una serie de actividades. Es decir, hay que aprender a observar, no solamente a ver, sino a observar y entonces a entender. Esto es con conciencia. Ay, muchas gracias a César, que hoy platicamos aquí de esta palabra tan importante que es la empatía. Cómo ser empáticos todos los días, ¿no? En la calle, en la casa, con nuestra familia. La empatía es un valor, yo creo que tenemos que tenerlo bien, bien, bien puesto, ¿no? Ay, pues bueno, ahorita estoy recordando que ustedes saben, pasando a otro tema, que este mes es el mes de octubre, octubre rosa. Lo importante que se hace a nivel mundial con respecto a la lucha contra el cáncer de mama. Y entre ellos, bueno, la Confederación Internacional de Mujeres Biker, SIM, siempre hace la rodada rosa en diferentes estados de la República. Ya tuvieron una en Mexicali,
CDMX tiene una el día 24 y esto es para darle apertura a la estafeta rosa, que es quienes apoyan a este tipo de mujeres que, bueno, están lastimosamente en este proceso, pero sabemos que pueden luchar y seguir adelante. Entonces es muy importante. Le mando un gran saludo a toda la CIM de CDMX y la CIM México, que están logrando esta linda causa para todas las mujeres. Me da mucho gusto. Voy a mandar saluditos aquí a Med Luciérnaga, que anda escuchando el programa. Muchas gracias. A Shina Martínez desde Tijuana, Baja California, México. ¡Ey! Gracias, gracias. A Vicente, dice, un abrazo para mi profe consentida. Oh, muchas gracias, Vicente. Ya sabes que tú también eres un adorado. Y pues bueno, aquí a mis alumnos queridos de Sabor y Caché, la mejor academia de baile cubano en la Ciudad de México y que es también, pues, nuestra patrocinadora, que es www.saboricaché.com.mx. Aquí pues pueden teclear esta página web y ver todo lo que ofrece la academia, porque pues es una academia de 15 años de trayectoria y con una pedagogía de 10. ¿Quieren aprender a bailar? Tienen que venir ahí definitivamente. Y pues bueno, aquí están todos los saluditos. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Alicia, claro que sí, yo soy Sim. Claro que sí, mi Alice, hasta Mazatlán. Te mando un súper abrazo, que Alicia me mandó una libreta hermosísima que dice Duende Viajera. Y entonces yo la cargo para todos lados. ¿Y qué crees, Alice? La estrené aquí en este programa. Todas mis notas. La, chulada. Todas mis notas las hice en esa libreta. Así es que fotos, notas y demás. Ay, a mi amigo Domino Rivera, claro que sí, saludos, saludos, mi bello scout, un tremendo personaje, ya lo tendremos aquí en la estación. La verdad es que Scout es un personaje maravilloso que sabe las rutas del México desconocido, entonces hay mucho que aprender de este gran motociclista. Igual, un saludo para Marco Martínez, el profesor Marco, que también nos está escuchando desde su salón de baile. Ah, muchas gracias, maestro Marco. Y bueno, a todos los demás les envío un fuerte abrazo. Espero les haya gustado este primer programa porque, bueno, aquí nosotros estamos listos para requimbilear su corazón. Se despide de ustedes. Se despide de ustedes Adri, la duende Rupelstinsky, y nos escuchamos y vemos el próximo martes. Besongos salseros, adiós. Camina con firmeza, decide sin miedo, vive sin prejuicios y deja que Ricky Mbili te lleve de regreso. Te esperamos la siguiente semana. Síguenos en Facebook como Escuela de Baile Sabor y Caché, en Instagram como Rupelstiski14. ¡Adiós! Goodbye.